Por el lado musical, el portafolio de audiovisuales creció considerablemente como consecuencia lógica de sus asistencias a eventos de notable valor artístico, mismos que de igual manera se prolongaron a través del tiempo gracias al prodigio de sus grabaciones aficionadas. Me iba a los eventos salseros y los grababa porque yo siempre llegaba y decía, yo veía que la gente me acompañaba a los eventos y tremendo concierto, decía uno, uy, qué chévere que estuve de concierto. Dicha afición le fue perfilando como un productor cada vez más profesional en cuanto a grabaciones en vivo se refiere, todas ellas encaminadas en el género de la salsa. Con el paso del tiempo, sus archivos se fueron llenando de memorias y productos de alta exclusividad, ya por los eventos a los que asistía, ya por las masivas colecciones que guardaba y protegía, a tal grado que dichos registros ocupan hoy 20.000 gigas en discos de almacenamiento. En canales de video por internet, Luis Alfonso Hurtado ha garantizado más de 900 cargas que dan cuenta de su alto nivel de productividad artística. Como era natural, vino el momento del perfeccionamiento. Lo que era una práctica aficionada se convirtió en una fuente de ingresos, pues creció como una productora competitiva que dio frutos como productos de considerable importancia. Fue así como Luis Alfonso Hurtado pasó de creaciones caseras a las profesionales, convirtiéndose en director y productor de videoclips de canciones para reconocidos intérpretes de la salsa residentes en el estado de Nueva Jersey. Aportes y producciones que le permitieron incluso vislumbrar el surgimiento de su propio grupo de fans. A salseros de Pereira y de Armenia, que me escriben a través de Facebook y de la página que tengo. Yo tengo seguidores en el eje cafetero de la página. Y como el nombre de este salsero por excelencia ya forma parte de los principales agentes que fortalecen la difusión y que mantienen viva la esencia tradicional de la salsa en el mundo, los artistas más destacados de Colombia lo buscan tanto para la realización de sus videoclips como para recibir asesorías y compartir material de archivo. Además de la salsa, género que conoce y reproduce a la perfección, su trabajo como buen productor audiovisual le ha permitido también ingresar a esferas artísticas diferentes a su gusto, pero donde ha plasmado su granito de arena en importantes creaciones. Yo les hago videos a no solamente a profesionales, sino también a amateurs, también a cantantes aficionados. Hago también, a nivel personal, a nivel privado, he hecho videos hasta de rockeros, que me piden los servicios de que les haga el videoclip para rockeros y reggaetoneros también. Además de optar un talento artístico para sorprendentes producciones videográficas, con las cuales logró representar dignamente a los colombianos en el exterior, Luis Alfonso Hurtado quiso establecer otra modalidad en aras del entretenimiento a fin de despertar el orgullo patrio en sus coterráneos residentes en los Estados Unidos y hacerlos sentir como en casa, aún fuera de las fronteras. Con el apoyo de un locutor amigo residente en la ciudad de Cali y con la garantía que le daba el haber realizado la transmisión radial del Día Mundial de la Salsa desde Puerto Rico, Luis Alfonso se aventuró a viajar a Colombia para grabar las imágenes de la Feria de Cali. Entonces digo, bueno, yo he estado en Puerto Rico, he estado en los Estados Unidos, en las principales ciudades siguiendo la salsa y no he ido a mi tierra, en Cali, que es la capital mundial de la salsa. Digo, yo decía entre mí, oye, no puede ser que en mi historial no esté esa posibilidad de que yo vaya a mi tierra. Y es así como organicé a última hora viaje para Cali y dije, bueno, me voy para la feria. Y dije, qué mejor oportunidad que fuera la feria. Entonces, cuando ya estando allá, yo dije, bueno, voy a grabar la feria, sí. Qué chévere tener video de la feria de Cali, de todo lo que concierne a la feria de Cali.
En la capital del Valle del Cauca, Luis Alfonso Hurtado le dedicó a grabar con detalle cada uno de los eventos de tan importante feria. Los desfiles, conciertos, bailes, encuentros salseros y demás componentes feriales se hicieron protagonistas de sus grabaciones. Más allá de los escasos materiales comerciales que de este tipo de eventos se pudieran conseguir en tierras norteamericanas, el propósito de Luis Alfonso Hurtado fue llevar a sus amigos y seguidores materiales extensos con contenidos detallados y duraderos, casi que sin editar, de uno de los eventos festivos más destacados de su tierra natal. Bueno, la gente muy, muy emocionada de ver que estaba, pues a través del video, tenían la posibilidad de ver todo lo que prácticamente se vivió en la Feria de Cali de ese año. Y me recomendaban cositas, ¿no? Muchos me decían, pero mira, que yo quiero que venga más música, quiero que venga más orquesta. Algunos querían que, ¿sabes? Entonces, y al mismo tiempo también me daban otro tipo de recomendaciones. Me decían que por qué no iba a tal otro lugar, que por qué no iba. Entonces fui tomando todas esas notas, como quien dice, para tomarlas en práctica al año siguiente. Con este tipo de producciones, el gremio de seguidores tuvo la oportunidad de disfrutar cada momento como si incluso estuvieran presentes en esos momentos importantes para su país, y con lo cual Luis Alfonso Hurtado se siente ampliamente satisfecho de contribuir. Inclusive que no solamente el área triestatal, porque inclusive que yo los videos los he enviado para Puerto Rico, los he enviado para Miami, para California, para Europa. En Europa también tienen ese video, y al mismo Cali, para allá también he enviado también, porque pues allá también ya se distribuye. Para Luis Alfonso Hurtado, llevar la música y las expresiones artísticas del Valle del Cauca a sus paisanos en Estados Unidos se convierte en una manera de fortalecer los tejidos culturales. Procesos que producto de la situación económica se vieron obligados a dejar de lado, pero que aún subyacen dentro de sus afectos. Me llena mucho de orgullo, ¿no? De haber sido parte de esa historia de los colombianos que han tratado de hacer algo, ¿no? Yo en cierta parte siento de que sí hice algo y haré mucho más a través de estas producciones, porque la gente se siente feliz y contenta, ¿no? De ver que tienen esa posibilidad. Ahora que su vida ha cambiado, Luis Alfonso Hurtado ha hecho de la producción audiovisual toda una empresa, demostrando así que las aficiones, mucho más allá de simples prácticas cotidianas, dan buen resultado siempre que se trabajen con amor y profesionalismo. Por el momento, planea viajar a nuevos festivales internacionales de salsa en diferentes lugares del mundo, donde buscará complementar sus conocimientos y enriquecer el amor que tiene por este género musical. Mismo que día a día le trae nuevas satisfacciones. Nosotros somos prácticamente a nivel de, a ver, ¿qué le digo? A nivel de salsa, pues, lo que concierne a los artistas salseros, sea de Puerto Rico o cualquier otro país, ellos ven como un vehículo la idea de que yo tenga, que haga este tipo de trabajo, que tenga esta página, porque piensan de que ese es uno de los vehículos principales para que ellos llegaran a mostrarse en Colombia. Porque todo salsero lo ve a uno y me dice, oh, yo quiero estar en Colombia, que yo he ido, pero hace tiempo no voy, quiero volver. No obstante por su trabajo, sino por su inmenso corazón y amor por lo que hace, Luis Alfonso Hurtado es uno de los muchos colombianos que hoy resalta la imagen positiva de Colombia, pues de esta manera está haciendo patria. Siempre recomiendo la gente que salga a dejar la imagen de Colombia, y muere uno por Colombia, y que deje la imagen bien en alto, bien en alto. Así sea muy humilde el trabajo que vaya a desempeñar en el exterior, hacerlo de buena fe y con honestidad.